Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Ruta del Sol Sector 2. Acompáñenos hoy en nuestro nuevo viaje. Nuestro viaje empieza en el municipio de Río de Oro, Cesar. Después nos desplazaremos hasta Aguaclara, en Aguachica. Seguiremos por Morrison, San Martín y San Alberto, en el Cesar. Continuaremos nuestro viaje hacia el sur por Sabana de Torres, La Lizama y Puerto Araujo, en Santander. Pasaremos por San Pedro de la Paz, en Cimitarra, para conocer los beneficios de la Ruta del Sol en esta región. Y finalizaremos nuestro recorrido en Puerto Boyacá, a orillas del río Magdalena. La concesión Ruta del Sol Sector 2 está cumpliendo 5 años de labores, 5 años comprometida con el desarrollo de Colombia. Cumplimos 5 años, cumplimos. Cuando viajen por la Ruta del Sol Sector 2 pueden solicitar servicios gratuitos de grúa, carro taller o ambulancia. Solo deben marcar la línea nacional 018-964-440 o el numeral 737 desde un teléfono Movistar. Acompáñenme a conocer algunos temas que serán de su interés. ¿Cuál es el objetivo de esta resolución? Definir el beneficio de una tarifa diferencial especial para los vehículos de primera y segunda categoría. En estos 5 años de la concesionaria Ruta del Sol, el programa de movilidad segura ha manifestado un especial interés en cuidar la vida de nuestros usuarios en todo el sector 2, desde Puerto Salgar en Cundinamarca hasta San Roque en el Cesar. Este programa está enfocado básicamente a mantener informados tanto a los usuarios del corredor vial como a los vecinos que viven pues cerca de la zona donde se desarrollan las obras. Por aquí, eso es lo que yo he hecho, hacerle comer a trabajadores. Ya cuando ya llegué acá fue las arepas y las arepas ya. En Río de Oro, Cesar, iniciamos este viaje informativo para contarles los avances y los beneficios de la construcción de la Ruta del Sol Sector 2 y la transversal Río de Oro, Aguaclara, Gamarra. En la resolución expedida por el Ministerio de Transporte, donde se autorizan las tarifas para el peaje de Platanal en la transversal Río de Oro, Aguaclara, Gamarra, se estableció una tarifa especial diferencial que beneficia a las comunidades de Puerto Nuevo y Villa de San Andrés. La concesionaria Ruta del Sol inició la operación del peaje de Platanal, ubicado entre Río de Oro y Aguachica. De acuerdo a la resolución número 0859, emitida por el Ministerio de Transporte, los usuarios que residan o trabajen en la vía podrán recibir el beneficio de tarifa especial diferencial previo al cumplimiento de unos requisitos. La resolución fue publicada por el Ministerio de Transporte. La resolución número 859 fue publicada por el Ministerio de Transporte el día 9 de abril del 2015. ¿Cuál es el objetivo de esta resolución? Definir el beneficio de una tarifa diferencial especial para los vehículos de primera y segunda categoría. Este beneficio es para los vehículos particulares y de pasajeros de las categorías 1 y 2 de los habitantes que residan o trabajen en los corregimientos de Puerto Nuevo y Villas de San Andrés. Que aquellos residentes de vivienda o que tengan alguna actividad de índole laboral en los corregimientos mencionados, para los vehículos de primera categoría tendrán el beneficio de pagar la suma de 200 pesos al transitar por la estación de peaje. ¿En qué consiste el beneficio? En que al transitar por la estación de peaje van a cancelar solamente la suma de 200 pesos y no la tarifa plena que está prevista para esa categoría. ¿La categoría 1 cuál es? La categoría 1 es aquella compuesta por automóviles, camperos y camionetas que pagarían 6.600 en tarifa plena y que van a pagar 200 pesos con esta tarifa diferencial especial. Y en cuanto a segunda categoría, son aquellos vehículos, buses, busetas, microbuses que presten un servicio de transporte público de pasajeros, también son beneficiarios de esta tarifa.
Para acceder al beneficio de esta tarifa, las personas deben inscribirse en las alcaldías municipales de Aguachica o Río de Oro, según corresponda, y entregar la documentación necesaria. Los requisitos que están previstos dentro de la resolución para vehículos de servicio particular consisten en entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía del propietario o locatario del vehículo, la fotocopia de la licencia de tránsito, la fotocopia del SOAT vigente del vehículo y algunos documentos que puedan evidenciar su residencia en el sector, tales como el acta de vecindad que les pide la alcaldía, la copia del recibo de pago de servicio público o algún certificado que demuestre la propiedad de un bien inmueble o que tienen suscrito un contrato de arrendamiento. Las personas que necesiten más información pueden acercarse al Centro de Atención a la Comunidad ubicado en Aguachica, dirección calle 8, número 3430, teléfono 321-253-4967. O también se puede visitar las secretarías de gobierno de Río de Oro y Aguachica. Durante 5 años, la concesión vial más importante de Colombia ha desarrollado diferentes campañas y acciones encaminadas a cuidar la vida de quienes viajan por la Ruta del Sol Sector 2. Desde el inicio de la concesión, en el año 2010, se han desarrollado permanentes campañas de movilidad segura con la ayuda de la Policía de Tránsito y Transporte y de los inspectores de tráfico de la concesionaria Ruta del Sol. En estos 5 años de la concesionaria Ruta del Sol, el programa de movilidad segura ha manifestado un especial interés en cuidar la vida de nuestros usuarios en todo el sector, todo desde Puerto Salgar en Cundinamarca hasta San Roque en el Cesar. A lo largo de estos 528 kilómetros hemos desarrollado diferentes campañas de prevención vial de acuerdo a los índices de accidentalidad y mortalidad que se presentan en la vía. Estas campañas tienen como fin sensibilizar a la población acerca de la importancia de llegar sanos y salvos a sus destinos y de generar una conciencia colectiva que permita asumir conductas de manejo preventivo y fortalecer la cultura ciudadana para el uso seguro del corredor vial. Hemos diseñado diferentes campañas de acuerdo a los diferentes usuarios que se movilizan en la carretera, conductores de vehículo liviano, conductores de carga pesada, motociclistas, también tenemos en cuenta los peatones y los ciclistas de los diferentes centros poblados. Todas estas campañas han sido diseñadas especialmente para ellos, con piezas educomunicativas especialmente, con diferentes mensajes y recomendaciones a estos actores viales. Aléjate de los malos comportamientos en la vía, Motoman. Y Vaya la Fija son 3 de las campañas que contribuyen a concienciar a las personas acerca del buen uso de la carretera. Estas campañas se desarrollan en puntos estratégicos que nosotros logramos identificar con el fin de disminuir esa accidentalidad. En estos 5 años, la concesionaria Ruta del Sol ha logrado disminuir el 32% de los índices de accidentalidad que se presentan en la vía. Durante estos 5 años de labores, se han realizado 2.959 jornadas. Se han capacitado 80.316 personas y se han reducido los índices de accidentes con fatalidad en un 32%. Inició el programa Comunicar en la transversal Río de Oro Agua Clara Gamarra con el fin de mantener informados a quienes viven o transitan por este sector. Crear y fortalecer canales de comunicación con todos los usuarios y las comunidades aledañas a la transversal Río de Oro, Agua Clara Gamarra, hace parte del programa Comunicar del Plan Social Básico de la concesionaria Ruta del Sol. Que la concesionaria Ruta del Sol ha iniciado ya todo el programa Comunicar. Este programa está enfocado básicamente a mantener informados tanto a los usuarios del corredor vial como a los vecinos que viven pues cerca de la zona donde se desarrollan las obras. La idea del programa Comunicar es mantener informados a quienes desean conocer los avances de la transversal Río de Oro, Agua Clara, Gamarra. Sobre cómo va el proyecto, cuáles son los avances, qué tenemos de novedades, si de pronto hay algún cierre parcial de la vía, si se van a presentar de pronto también trabajos sobre el corredor vial que puedan interferir pues, en sus desplazamientos normales o habituales. El magazine Ruta del Sol Sector 2 se transmite por radio y televisión. En radio se puede escuchar en diferentes emisoras ubicados en la zona de influencia del proyecto vial. Y
En este momento las personas que estén interesadas pues en conocer cómo avanza el proyecto, qué novedades tiene el proyecto de ampliación de la vía, lo pueden hacer a través de, bien sea de programas, de los programas de radio, que nosotros tenemos un magazine Ruta del Sol que se emite por las emisoras Rumba Estéreo y la emisora Cristal Estéreo. En Rumba Estéreo nos pueden escuchar en el dial 100.3 FM y en el Cristal Estéreo nos pueden escuchar en el dial 88.2 FM. De igual forma, los usuarios y vecinos de la vía pueden estar enterados de lo que ocurre en el corredor vial a través del programa de televisión de la Ruta del Sol, Sector 2. Este programa de televisión se emite en tres canales de televisión para que ustedes lo tengan muy claro. Es en TV San Jorge, en INGEPEC y en el canal Río de Oro. Entonces, en TV San Jorge, que es del municipio de Ocaña, lo emitimos todos los jueves a las 7:30 de la noche. En INGEPEC, que también es del municipio de Ocaña, nos pueden sintonizar o nos pueden ver los miércoles a partir de las 6 de la tarde y en el canal Río de Oro los jueves a las 6 de la tarde. De la mano con las comunidades se construye uno de los proyectos viales más importantes de Colombia. Hacemos una primera pausa, pero al regreso espere. Las arepas más deliciosas de San Pedro de la Paz y la historia de Luis Alberto Medina, quien actualmente es capataz de Consol. Ya regresamos. Nuestro viaje por la Ruta del Sol Sector 2 continúa. Dejamos el municipio de Río de Oro, pasamos por Agua Clara, Morrison, San Martín y San Alberto en el Cesar. Atravesamos el departamento de Santander, pasando por Sabana de Torres, La Lizama y Puerto Araujo, para detenernos en San Pedro de la Paz, un centro poblado de Cimitarra. Cuando viaje por la Ruta del Sol Sector 2, haga una pausa en San Pedro de la Paz para probar las más deliciosas arepas de la región. María Amparo Arias nació en Arboleda, Caldas, pero hace 16 años vive en San Pedro de la Paz, donde comparte su vida con Samuel, su esposo, quien ha estado con ella durante años. Esta pareja feliz tiene la receta para preparar las mejores arepas de la región. O sea, yo nací en Arboleda, Caldas, me crié en Puerto Venus y después de casada viví en un punto que llama Morro Seco, de una vereda de Florencia Caldas. Su experiencia en la cocina, adquirida en trabajos anteriores, motivó a María Amparo a iniciar su propio negocio con tan solo un kilo de maíz. Nosotros hemos ido del campo. Nosotros por allá, cuando él mantenía jornaleando, lo que eran los pelados, se iban a ayudar a limpiar lo que era la cafetera, y yo para que le rindiera, yo me iba con ellos por allá a trabajar con ellos, y ya por aquí eso es lo que yo he hecho, hacerle comer a trabajadores, y ya cuando ya llegué acá fue las arepas y ya. Su especialidad es la conocida arepa paisa, que se prepara con una masa de maíz y sin sal. La arepa gustó tanto que tuvo que ampliar el negocio. Y después ya es que ya iba vendiendo, iba aumentando. Y ya una vez le dije yo al esposo mío, le yo pagaba a uno ensayar con las arepas de carne y de pollo. De pronto dan también, le gusta a la gente. Entonces ya le metimos de carne, de pollo, de queso y mixtas. Ahora María Amparo es el sustento de su familia. Su hija, su yerno y su esposo la acompañan y trabajan desde muy temprano para producir las ricas arepas que se venden como pan caliente. Me voy a prender el dinamo, pues como es con un motorcito, prendí el dinamo y ya estaba el molinito y ahí molía y después hacía las arepas con su molde. Las vendía con un chocolatico, un café con leche. Que es una señora muy berrionda para trabajar, que mejor dicho, muy poquita la siguen a ellos. La verdad es así. Uno levantarse a la 1 de la mañana, imagínese que es medianoche para uno, para un trabajo bien duro. Es una mujer muy berraca. Así,
como las arepas de María Amparo Arias, son muchos los sabores y comidas típicas que los usuarios y vecinos de la vía pueden encontrar durante su recorrido por el sector 2 de la Ruta del Sol. Dejamos San Pedro de la Paz en Cimitarra, Santander, para avanzar unos kilómetros hacia el sur, donde conoceremos una historia de trabajo, dedicación y superación. Luis Alberto Medina ingresó a la empresa como operador de doble troque y hoy es capataz. Esta es su historia. Luis Alberto Medina ingresó a Consol hace 4 años como operador de doble troque y hoy es capataz. Nació en La Dorada, Caldas, pero debido a su trabajo se trasladó al municipio de Puerto Boyacá, donde vive con su pareja y una hija de 12 años. La empresa hizo una campaña publicitaria grandísima, por radio, incluso por el canal local de La Dorada, Caldas, hizo convocatorias. Hice el proceso normal, llevé mi hoja de vida a la dirección que ellos especificaban en la publicidad y fui llamado a presentar pruebas y fui seleccionado. Su trabajo principal como capataz consiste en velar por la ejecución de las labores diarias de sus liderados. Además de ello, Luis Alberto también comparte los conocimientos que ha adquirido en las capacitaciones que le brinda Consol. Esa es la ventaja que tenemos nosotros los capataces, que la empresa nos ha preparado como tal para poder guiarlos a ellos, porque la única manera de uno guiar a alguien es tener conocimiento de lo que está haciendo. El trabajo que desempeña Luis Alberto Medina en Consol es reconocido por sus liderados. Es un buen líder porque es muy respetuoso, siempre se dirige a uno con buenas palabras, nunca es una persona que lo está mandando de mala gana, que haga eso, que tiene que hacer eso, se sabe dirigir a uno cuando algo está mal. Muchos son los beneficios que ha obtenido Luis Alberto Medina desde que labora en Consol. Su calidad de vida ha mejorado y pudo cumplir el sueño de arreglar y amoblar su casa para brindarle una mejor calidad de vida a su esposa y a su querida hija. Hacemos una nueva pausa, pero al regreso esperen. La Ruta del Conocimiento es el nuevo programa que desarrolla Consol para socializar a estudiantes cómo es el proceso de construir la Ruta del Sol Sector 2. Y en Ruta 2 con la Movilidad Segura continúa con su proceso de formación. Ya regresamos. Seguimos viajando hacia el sur y llegamos a Puerto Boyacá, donde asistimos al desarrollo de una nueva actividad de socialización del proyecto vial. Se trata de la Ruta del Conocimiento, una actividad dirigida a jóvenes estudiantes de la región, a quienes se les enseña el proceso que se cumple para construir la Ruta del Sol Sector 2. La Ruta del Conocimiento es un nuevo programa que desarrolla Consol para socializar la construcción de la doble calzada. La Ruta C es una iniciativa que surgió acá en Consol para acercar a los estudiantes de últimos ciclos de tanto institutos como universidades a la construcción de la Ruta del Sol, ¿no? Durante la actividad se realiza un recorrido por la obra. Ter a oportunidade de conhecer o projeto Ruta del Sol, fazendo com que este conhecimento possa contribuir com a graduação deles e a formação de todos que a futuro contribuam com seu crescimento profissional. O programa La Ruta del Conocimiento permite que los estudiantes puedan familiarizarse con este tipo de proyectos y conozcan más acerca de la Ruta del Sol Sector 2. Es una oportunidad muy grande que se le da, digamos, a los estudiantes de las diferentes entidades que se están invitando y que quieren participar del proyecto, toda vez de que van a tener la oportunidad de conocer de manera mucho más profunda, digamos, lo que se hace en Ruta del Sol, entendiendo esto como un gran proyecto de infraestructura en el país.
Me parece muy importante porque nos están dando a conocer los avances de que ha tenido la Ruta del Sol Sector 2, en este sector que de igual manera ha sido muy importante para la comunicación con el centro del país. Además, se hace un recorrido para conocer las canteras, las plantas industriales y algunos frentes de obra. Entendemos que la Ruta del Sol es una de las obras, es la obra de infraestructura más importante que se está desarrollando ahora en Colombia y es de suma relevancia que los alumnos conozcan de las tecnologías que estamos aplicando en la construcción de la carretera, de los procedimientos constructivos, de los problemas que se presentan en el día a día en la construcción, de las nuevas metodologías existentes. Pareció muy chévere la actividad porque he aprendido muchas cosas. Hemos visitado muchas partes, hemos visto la parte de la cantera, las plantas industriales, hemos visitado los viveros. Hemos aprendido mucho, nos han enseñado todas las plantas donde han estado ubicadas cada una de las maquinarias, la planta de asfalto. Ha sido muy bueno conocer todo acerca de eso. Los asistentes aprenden acerca del proceso constructivo de medio ambiente y de todos los aspectos que deben tenerse en cuenta en la construcción de la obra vial más importante de Colombia. Todos los años la concesión Ruta del Sol realiza evaluaciones pedagógicas para determinar el aprendizaje de los niños de primaria que se benefician con la cátedra Enrutados con la Movilidad Segura. Desde el año 2012, la concesionaria Ruta del Sol desarrolla en las instituciones educativas de primaria, ubicadas en la zona de influencia de la vía, la cátedra Enrutados con la Movilidad Segura. Esta iniciativa es evaluada anualmente con la ayuda de los docentes y los estudiantes con el fin de mejorar las cartillas que ayudan a los niños a aprender más acerca de la prevención vial. Hace dos años venimos haciendo un proceso para saber si los niños avanzan con el material que la Ruta del Sol les entrega a cada una de las sedes educativas. Entonces tenemos unas evaluaciones diagnósticas o de entrada para ver qué conceptos manejan los niños con los temas específicos que cada cartilla va a definir en cada grado. Este año las evaluaciones se realizaron en 5 escuelas de la zona sur del sector 2 de la Ruta del Sol. En cada uno de los grados se manejan temas evaluativos diferentes. Buscamos que unas sean, digamos, de mayor población y otras de menor población y que estén a lo largo de todo el trayecto de la vía desde Puerto Salgar hasta San Roque Cesar. Se toman esas 5 y se aplican el 10% en grado 0, el 10% en primero y así hasta quinto primaria. El proceso de evaluación es anónimo y no requiere de una respuesta inmediata. Cada grado tiene un proceso diferente. Los niños de grado 0, primero y segundo, por lo general, están en una etapa previa a la lectura y a la escritura, no saben leer, luego es gráfica y al mismo tiempo explicada. ¿Para qué? Para que en un momento dado lo que interesa es el contenido de información que el niño pueda desarrollar el ejercicio. Estas evaluaciones permiten mejorar las cartillas que ayudan a los niños a aprender más acerca de la movilidad segura. Y esperamos que con la cartilla ya podamos al final de año que el porcentaje de los niños que sepan ese concepto realmente sea bastante mayor. En total fueron aplicadas 181 evaluaciones diagnósticas en la zona sur del sector 2 de la Ruta del Sol. La cátedra Enrutados con la Movilidad Segura beneficia a 6.000 niños y 270 docentes que pertenecen a 80 sedes educativas. Si usted viaja por la Ruta del Sol Sector 2, puede solicitar servicios gratuitos de grúa, carro, taller o ambulancia, marcando la línea nacional gratuita 018-964-440 o el numeral 737 desde un teléfono Movistar. Si desean conocer más información acerca de la Ruta del Sol Sector 2, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, en Twitter @CRutadelSol, en Flickr concesionaria Ruta del Sol o ingresen a nuestra página web www.rutadelsol.com.co.
Soy Marley Amado y espero que me sigan acompañando para seguir conociendo los avances de la obra, los programas del Plan Social Básico y todas las historias que se tejen a lo largo de la Ruta del Sol, Sector 2.